Ahora comienza Seguí la Corriente, el programa que te cuenta las actividades de la CCC Zona Centro Capital. Seguí la Corriente, en el aire de Radio Viral. Hola, buen día compañero, ¿cómo están todos? Estamos en este momento con Barbie, las chicas están viniendo. Sí, bienvenidos a un nuevo programa de Seguí la Corriente. Contentos, acompañando acá, contentos que ganó Argentina una vez más. Venimos alegres y un poco tristes, ¿no? Por lo que está, sí, pasando. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque festejar que la Argentina está ya en los cuartos de finales y ahora nos dimos con y que acá en Argentina un desastre. Sí, la verdad que sí. Nosotros, bueno, hablamos un poquito sobre el potencial trabajo, ¿no? Que nosotros teníamos que haber cobrado el sábado ya. O si no, pues no pasa, fin de semana. Como el domingo fue, el lunes fue 5, teníamos que haber cobrado ya. Y a la fecha hoy ya es 6 y no cobramos. Sí, primero no cobramos. Contar que sí, que hay un problema con el potenciar trabajo, ¿no? Que es lo que quieren sacar, digamos, lo que quieren dar de baja. Leo un poco acá, si nos informamos. Te escribo porque estamos muy preocupados por el cruce de información y las medidas que se están por tomar con los y las compañeras que reciben el potenciar trabajo. Como sabrás, hay una situación muy delicada entre las familias muy humildes producto de la difícil situación que estamos viviendo. También nos parece injusto que todo esto se haga a los más pobres y desprotegidos, mientras que para arriba no se toca nada o casi nada. Nadie niega que no haya algún vivo, pero no creo que haya 200.000 vivos. Evidentemente el problema es que pasamos de tratar de grabar la renta inesperada a la sintonía fina sobre los programas sociales. Te pido que revean esta decisión y que no tomen definiciones que sean sin salida y que terminen dañando el frente de todos del que somos parte. Bueno, estoy convencido que tenemos que abrir canales para discutir cómo transparentar y ordenar realmente la política social sin afectar a los sectores más golpeados y que siempre estuvieron en la primera fila de lucha contra la pandemia, macrista y la del coronavirus. Pero también creo que no es de esta manera, como tampoco creo que sea el mes de diciembre el más acertado para abrir una discusión de semejante envergadura. Nosotros no vamos a tener otro camino que movilizarnos de continuar con esta decisión, pero podemos sentarnos y solucionar esta situación. Perdón. Esto mandó Juan Carlos Alderete a la ministra, ¿no? Es muy probable que haya una movilización muy grande si esto no se soluciona. Ahora, no supuestamente, ahora hay un acampe, justamente hoy, hay un acampe de las otras organizaciones sociales que van a acampar ahí hasta que le den una solución, porque la verdad estamos en diciembre, si no cortan, ¿cómo es posible que no corten ahora en diciembre? Y aparte hay compañera, ¿no? Yo no es mi caso, ¿no? Porque, bueno, yo tengo otro trabajo aparte del potencial, pero hay compañeras que viven solo del potencial, tienen solo el potencial. Hoy no les queda otra que tener eso nada más. Porque no, no hay trabajo. Pero no tienen ahora, porque ya tenían que haber cobrado el lunes. Hoy ya es martes, hoy es 6. Y alguna gente vive de eso, viste que la mayoría de las compañeras que viven en los barrios humildes, en los barrios, algunos piden fiado. O sea, anotado, viste, en la libretita, sí. Y cuando ellos cobran, van y pagan. ¿Y qué van a hacer ahora? Sí, y todos es una cadena así, una forma también de sobrevivir, ¿no? Si un kiosquero te da fiado porque no tenés, tampoco para ellos hay bajas ventas, o sea, para todos, ¿no? Digo, es una cadena que todos nos vamos armando para poder sobrevivir, digamos, el mes. Una de las cosas que dice Calderete es porque esto tiene que revertirse, porque justo este mes no se pueden poner a plantear si es correcto o no correcto, si hay personas que cobran otra cosa o no otra cosa. Digo, es un mes súper difícil para todas las familias. Yo digo, ¿no? ¿Por qué ahora, no? Justamente ahora en diciembre, ya llega la fiesta, estamos a día de Navidad, a día de festejar. No solo la fiesta, sino también que subió todo. O sea, es un mes donde... Y ahora más sube, porque recién estamos empezando en diciembre, por ahí la otra semana ya va a empezar a subir todos van a empezar a subir. Sí, la verdad que es preocupante porque son muchas las personas que cobran el potencial trabajo, muchas son las personas con las que cuentan. Y la verdad que es verdad, no está bueno que solamente siempre salgan afectados los humildes, ¿no? Los de clase baja, nosotros, sí, digamos, nosotros. Porque claro. También laburamos y también tratamos de sobrellevar todo. No sé, no entienden el gobierno, no el Ministerio de Desarrollo, porque la verdad nosotros laburamos. A la mayoría de los que tenemos el potencial, laburamos,
sí, no sé, tengo entendido que otras organizaciones... Viste que venían que no, haciendo todo no. esto, cruce de datos, tomándote como una, ¿cómo sé? Una encuesta para sí. ver, para hacerte como pisar un palito si estás, si lo que estás cobrando está bien. Deberían de venir a ver, ¿no? Si tanto les interesa más que una encuesta, más que cruzar datos... Porque es obvio que por ahí uno llega a tener otra cosa, a cobrar otra cosa. Es que con porque el... Porque no alcanza con no eso. No te alcanza con el potencial, no te alcanza. La mayoría de los compañeros alquilan el potencial de cuánto es. De 20, ¿no? 20 por ahí. ¿Cuánto sale un alquiler? 25, 26, sí. 27. Sí o sí tenés que elaborar de otra cosa. Y la macana es que tenés que elaborar en negro para que no te afecte, que no cobras el... Para llegar prácticamente, para porque llegar, ni siquiera trabajando en blanco en un te alcanza para... Estamos todos creo que en la misma lucha, digo, tanto el que trabaja en blanco, que cobra mínimo, como nosotros. Sí, la mayoría, chicos, bueno, la mayoría de las compañeras van a los comedores, pero hay aquellas que no van a los comedores, porque no en todo lado hay comedores. ¿De qué van a vivir? Es un golpe bajo, me parece, ¿no? Haberlo hecho este mes, hacer esto, la gente preocupada, preguntando por qué no cobró ayer, seguramente teniendo que pagar un montón de cosas. Por eso digo, más que pensar en las fiestas, capaz que esa persona dice, bueno, no, las fiestas sí, está bien, pero tengo un montón de cosas más para pagar antes de las fiestas. Entonces, entre la luz... ¿Cómo llego a las fiestas? Lo básico, que es la luz, el agua. Es lo básico que tenés que pagar, la luz y el agua. Si no pagás un mes, dos meses, no pagás, por ahí te retrasás, porque a veces la mayoría no te alcanza, entonces vas retrasando, ¿no? Vas pagando el mínimo y después se te junta. Y así vivimos hoy, endeudados. O sea, nunca podemos llegar a fin de mes y decir, bueno, este mes ya pagué todo. Siempre dejamos una cosa. Y ni hablar de la calidad de vida, o sea, la alimentación que le damos a nuestros hijos, que no alcanza también porque uno le da lo que puede. A los chicos, como vos decís, muchas veces la comida del comedor, y es lo que hay, es lo que hay que comer. La verdad que si nos hoy yo creo que está bien lo del mundial, digo, pero por ahí está el mundial está tapando también un montón de cosas que están haciendo acá en Argentina, como esto, de subir todo, de que la plata no esté acá porque está en otro lado. Mientras la Argentina disfruta de un mundial, pero también hay mucha gente acá que la verdad que el mundial seguramente le debe importar muy poco cuando tienen que pensar en qué comer o cómo llegar a fin de mes, ¿no? Claro, y la verdad que... Y es triste. Sí, es triste, no se podrá festejar, ¿no? Porque es una alegría que a la Argentina... pase a los cuartos de finales, pero como estamos así la situación, no. Pero no más da. Importante es comer, más importante sí, es llegar a fin de mes. Igual te viste que la carta que vos leíste ahí que mandó Juan Carlos Alderete a la ministra, bueno, ahí decía de lo que teníamos que dar los datos. Bueno, eso se suspendió hasta, supuestamente, te digo, se había suspendido hasta febrero, porque creo que era hasta enero, y se suspendió hasta febrero, le dieron. Pero también en ese comunicado decía que no iban a dar a ningún compañero de baja del potencial. Entonces no entiendo, ¿por qué si a ningún compañero le iba nada de baja, por qué no nos pagaron? Sí, primero también tendríamos que entender que están hace mucho con darnos de baja, ¿no? Buscando algún pretexto, buscando un error, un mínimo error para poder sacarnos. Sí. Por eso es que decimos que tendrían que venir a ver que acá se trabaja tanto en los comedores como lo hicieron en la pandemia. Como todo, ¿no? Como las chicas que sostienen a otras, ¿cómo se llaman? Las promotoras. Todas hacen un trabajo importante. Y si ellas no lo hicieran, no sé si alguien, no sé, no veo a una gobernadora bajar a hacerlo, digo. No veo a una ministra bajar a hacer eso en un barrio popular, en una villa, digo, acompañando. Porque más allá de que te den una plata, si sos golpeado o no sos golpeado, digo, hay que estar, hay que acompañar. Digo, pasan un montón de cosas. Igual está llamando también a la delincuencia, ¿no? Porque muchos ahora no cobramos, no hay un peso. Van a salir montones a robar ahora Barbie. La verdad que ya, no sé, estamos en este país, la verdad, cansada. Viste que también, lo mismo que seguimos con los comedores y todo, también tuvieron una auditoría para ver si es verdad que el comedor de Rincón de Luz ahí en San Cristóbal. Por eso te digo, van 500 personas. Anda a mirar, tomate el trabajo de ir, de estar un día desde las 7, 8 de la mañana como están las compañeras, terminar a las 4 de la tarde. ¿Por qué no va alguien? Pues se sienta y mira y ve las personas. Viste que fueron... Pero parece que, no sé, ellos fueron a ver si de verdad van todas esas personas. Pero
no pudieron hacer porque... No, igual lo mismo, igual muchas es... de las compañeras que trabajan ahí también necesitan también, sí, se llevan la comida. Sí, igual porque... es injusto, ¿no? En ir con un con una carpeta y pedir los dos a los compañeros que están en la calle. A mucho, porque me contaron las mismas compañeras qué es lo que pasó ahí. Que ellos iban y pedían... No, vino un señor que está en la calle, está durmiendo en la calle, le pidieron los datos. ¿Cuántas para cuántas personas llevas? Me preguntaron. Y él dijo para 10. Dame los documentos de las 10 personas. Pero, Barbie, ¿de dónde va a sacar esa persona los documentos de los 10 si vive en la calle? Sí. No tiene un hogar, no sí. tiene cómo comer, tiene que ir a un comedor para poder comer. ¿Dónde va a sacar para hacerte documentos? No, y aparte... yo también escuché, dijo, no, esta persona es de la calle, no participa acá en el comedor. O sea, no participa en el comedor, pero todos los días desde que abrió seguramente el comedor es su lugar donde va a buscar la comida y donde come, donde sabe que sea el día que sea y va a tener algo para comer en el día. Digo, esas cosas que te ponen a pensar si estás o no estás. La gente tiene hambre. La gente duerme en la calle, decía. Espera que se abra un comedor, seguramente conocerán otros puntos, otros comedores, merenderos, sí. para bañarse, digo, la gente no, la verdad que no se pone a pensar si pertenece o no pertenece a tal lugar, la gente quiere comer, la gente... Y encima ese día hacía calor, ¿no? Porque dice que impresionante en el rayo del calor, la gente haciendo cola para comer, y ellos que no atendían rápido, y la gente quiere comer, no quiere, tienen tiene esa hambre. Necesidad. Lo que pasa es que capaz que el que no lo vivió no lo puede entender, ¿no? Entonces son muy pocos los que... El mismo, viste que ellos fueron a hacer, las compañeras no hicieron nada, los mismos compañeros, los mismos gente que están en la calle fue lo que no dejaron que se llegue a hacer, ¿no? La tipo un censo era, sí, me parece, tipo un censo, ¿no? Tipo, para ver si era verdad que venían tantas personas. No. Y ahí comprobaron que venían muchas personas porque estaba lleno. Por eso te digo, me parece que desde hace un tiempo que están dándole golpes acá a la organización, ¿no? Tratando de buscar lo mismo, los allanamientos en las casas de las compañeras, digo, tratando de buscar una falla, digo, ¿no? Como para cortar con esta organización, sí, para darlo de baja. Sí, yo creo que este año no pegaron más. En este año no están pegando más. Porque en este mismo año fue cuando salió el allanamiento tanto acá en... Y seguramente porque nos ven más fuertes en lucha, sí. Nos ven más fuertes en... En que estamos saliendo adelante, que hay alguien que puede cambiar las cosas y que la gente está en la calle, ¿no? Es que está bien, siempre buscan sacar de viste esas notas que sacan en los noticieros que son de gente que por ahí no sabe, gente, está bien, por ahí esa gente no sabe, ¿no? Por qué está marchando eso, pero esa gente tiene hambre, esa sí, gente pasa necesidades, sí. Entonces y que todos te dicen piquetero, anda a laburar, pero ellos no saben que de las personas esas laburamos. No, bueno, no sé cómo querrán ellos decir que labure. Pero laburamos, no ganamos un sueldo como laburan ellos. Ganamos la cuarta parte de lo que ellos ganan. Laburamos. Primero tenés que informarte, fíjate por qué vamos a marchar. Porque si nosotros llegamos a sacar un beneficio, también es para esa persona que para nos están todos. Criticando. Aparte, porque no, para todo. No es solamente, también tocaron el bolsillo de los jubilados. Hoy los jubilados también que trabajaron toda su vida en blanco, ¿qué les vas a decir a ellos? Que por qué van a marchar, que por qué esto, por qué sí. aquello. O sea, no es lógico lo que dicen y evidentemente no están es a favor lógico. De... Sí, yo pues, como te sigo diciendo, este año fue el más complicado tanto para los hospitales también, porque viste que los enfermeros que tienen un título, que estudiaron, tienen que ir y cortar una calle. Sí. Para poder que le aumenten, para que le dale más de lo que ellos sí se merecen, porque ¿cuántos años están? No puede ser que una enfermera gane 60.000 pesos. Sí, es muy poco, la verdad que es muy poco. Encima todo sube. En sí no solo los enfermeros, ¿no? Todo, porque en este momento estamos hablando de un enfermero, pero cortan los doctores, cortan farmacéuticos, están cortando todos. Es que por eso te digo, todo un jubilado que trabajó toda su vida hasta en blanco, mira, están sin poder vivir dignamente. Sí, ver es ver, ¿no? Que una persona, un abuelo con un bastón que no pueda caminar, que esté cortando una calle para exigir por sus derechos, después que laburó toda su vida. Y bueno, por eso hay que seguir luchando y seguir juntos, ¿no? En esta pelea que es contra ellos, no es entre nosotros, sino contra ellos. Bueno, vamos a una pequeña pausa, escuchamos un tema musical y volvemos.
canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Estás escuchando Seguí a la Corriente. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, volvimos nuevamente, nos encontramos en nuestro segundo bloque. Y otro de los temas para contarles, ¿no?, es que el día jueves, primero de diciembre, el colectivo de trabajadores de CPI en UTE... No se escucha nada, acá tampoco, mire. Acá tampoco se escucha. Hola, sí, se escucha bien, bueno. Bueno, bien, como les decía, les contaban, que el día jueves 1 de diciembre, el colectivo de trabajadores de CPI en UTE se manifestó en la puerta de la legislatura porteña, reuniéndonos los trabajadores, ¿no?, y las familias UTE, compañeros y familias de CPI agrupados en la corriente clasista y combativa, y la legisladora Laura Velasco, para denunciar una cantidad de situaciones preocupantes.
Bueno, sería contra el cierre de los CPI, ya que 5 CPI cierran sus puertas debido al desfinanciamiento de programa, quedando compañeras sin trabajo y las familias sin sus espacios. Que el gobierno de la ciudad se haga cargo de sus políticas públicas y dé continuidad laboral a sus trabajadoras, por subsidios actualizados de acuerdo a la inflación que permita unificar salarios que respeten la canasta básica, hasta lograr las soluciones de fondo por las que luchamos. Por la equiparación del derecho social a la educación en la primera infancia. Por la equiparación de los derechos laborales y salariales de sus trabajadoras. Apoyamos el proyecto de ley que presentó este colectivo en 2021 junto a UTE, que promueve resolver estas situaciones con más derechos para todos. Los trabajadores de la educación de CPI nos sumamos, no somos descartables. Esas serían algunas consignas, ¿no? Por lo que se está pidiendo, el cual, como bien les decía, que el primero se estuvieron reunidos en la legislatura para pedir por esto, ¿no? Porque, como bien contaban, ya hubo 5 CPI que tuvieron que cerrar sus puertas debido, bueno, a esto, ¿no?, de la problemática. Por eso decían también, bueno, compañeros de la corriente, familias también, porque perjudica a muchas familias. En sí, el CPI, por ejemplo, en este caso sería el Semillitas, tiene abiertas las puertas desde muy temprano, sería desde las 8 de la mañana, alrededor hasta las 16 horas. O sea, imagínense, porque hay muchos papás que tienen que trabajar para poder sostener a veces la familia, porque uno no sabe, por ahí son los dos papás, o a veces es un solo papá el que trabaja. Entonces esto se complica cada vez más. Y bueno, las familias, con este aporte que tienen los CPIs, la verdad que apoyan un montón a estas familias, y debido a esto, ¿no?, a que no son reconocidos en sí los CPIs como jardín, ¿no?, porque este es un jardín maternal, no son reconocidos, entonces prácticamente les quieren cerrar la puerta. O sea, quieren decir que la educación solamente es a partir de los 4 años en adelante, cuando en la realidad esto es desde 0 a 45 días de nacido. Y no es así esto. Creo que deberíamos apoyar un montón a todos los CPIs y que ninguno cierre sus puertas. Estamos también en estos momentos como una comunicación con Inés Tropea, ¿no? Es que la directora del jardín del CPI, Semillita, que nos va a contar también un poquito, ¿no? Hola. Hola, Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos, Inés, sobre la marcha que ustedes tuvieron el jueves, ¿no? Con comunidades de cada espacio, con familias que nos acompañaron y con otras compañeras de otros CPI que también se acercaron. Contanos, Inés, sobre la marcha que ustedes tuvieron, es también porque lo quieren cerrar los CPI, ¿no? Exacto, sí, ahora están cerrando 5 CPI, uno de ellos de Futuros Libres, que son compañeras que vienen construyendo el colectivo de trabajadoras junto con nosotras. Y el trasfondo de los cierres es el desfinanciamiento que está teniendo el programa, que hace que las organizaciones que sostienen los CPI entren en crisis, tengan que despedir gente o no quieran seguir sosteniendo los espacios por la alta precarización que tenemos, ¿no? Nosotras tenemos todas compañeras docentes, pero los salarios no corresponden con la tarea docente, y este año han quedado muy, pero muy por debajo, un desfasaje cada vez más grande que hace que las compañeras se vayan y elijan otra cosa, porque y otras que no, que digamos, muchas compañeras que quieren, que les gustaría, porque les gusta trabajar.
hace cada vez más difícil sostener el trabajo cobrando menos de la mitad de lo que gana una docente de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Entonces sí, el primer reclamo era en contra de los de esos cierres, porque se le dé continuidad a las trabajadoras, digamos, para que el gobierno esté a cargo de la política pública que lleva adelante. El segundo reclamo tenía que ver con el desfinanciamiento que tiene el programa, porque no podemos seguir con estos salarios y sin tener ningún derecho reconocido. Y el tercer punto que nos convocaba era poder reflotar valor y poner en valor el proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado, acompañados por Laura Velasco y por varios legisladores del Frente de Todos, para que los CTI, digamos, tengan una salida en cuanto a lo económico y a lo pedagógico. Nosotros en este proyecto proponemos que los salarios de todas las trabajadoras los pague el Ministerio de Educación. Pero bueno, no lo han tratado. Nosotros queríamos terminar el año, reivindicando nuestro proyecto de ley también. Así que esos tres temas fueron los que convocaron después pasado. Sí, Inés, escúchame, yo creo que este mes también nos perjudicaron a todos, ¿viste? Porque como ya debe estar sabiendo, algunas de las compañeras que trabajan ahí en el CPI cobran el potencial. Mira la fecha que estamos y todavía ni siquiera no pagaron el potencial, y tanto ahí hay mamás también que trabajan en los comedores. Sí, sí, sí. Sí, acá nosotros tenemos nuestro merendero y las compañeras que son mamás de acá del CPI mantienen el merendero y toda la gente que está en situación de calle en esta zona viene a nuestro merendero y están las compañeras sin cobrar, es cierto. Así que muy preocupadas también por eso, cómo se cierra este año y lo increíble que es, ¿no? Que sigan castigando de esta manera a los que menos tienen. Y sí, justo ya que estamos terminando el año, ¿no? Yo creo que también en este año nos pegaron a la CCC en sí, a nosotros, porque de venir a hacer una auditoría al comedor de Julia, de allá de La Matanza, ¿no? Después venir también acá a nosotros, a todo lo que tenemos potencial, que tenemos que registrarnos, al merendero, al comedor también, que sufrió también en San Cristóbal y Rincón de Luz. Totalmente. Y bueno, se equivocan y además tiene que ver con los compromisos que asumieron con el FMI, que pide que hagan un ajuste y esto forma parte de eso también. Así que bueno, y bueno, Inés, vamos a tener que seguir en la lucha, ¿no? Seguir haciendo corte porque no tenemos vamos otro... Vamos a seguir en la lucha, no nos van a callar, no nos vamos a deprimir, vamos a seguir organizadas, por suerte acompañadas con la CCC y también con el sindicato docente, que también es importante, estuvo UTE presente ese día. Así que, bueno, fuerza para las compañeras que están cerrando sus espacios. La idea es poder sostener el reclamo y ir por más el año que viene. Bueno, Inés, un beso, Inés, después gracias. Estaría bueno, sí. ¿Sabes qué? Que les hagan una nota a las compañeras de Futuros Libres, de CCPI, que también las está pasando un poco peor. Después, si querés, te paso el contacto. Dale, Inés, sí, vamos a estar comunicando con ellas también. Te decía que, bueno, Inés, a seguir en la lucha y ya, la verdad, que ojalá que el próximo año sea distinto, ¿no? Y podamos llegar a una solución, no se cierren más jardines, porque. Exacto, sí. Ahora, terminando el año, todas las familias hablábamos y están todas muy conmovida, muy agradecida por todo el trabajo de este año, así que no, es una pena que tengan estas ideas para las infancias, ¿no? Que no puedan invertir un poquito más y equiparar los derechos que tienen los pibes y las pibas. Y sí, la verdad que es injusto porque 6 años ya que está el CPI y ya, bueno, ya nos cerraron uno que estaba en el ramo Mejía y la verdad que no queremos que nos cierren más CPI, porque no es justo tanto para ustedes que están ahí laburando como para mamás que
que dejan a los nenes ahí en el jardín, que no tienen para pagar un colegio, una guardería privada, y viven también, como te dijo, del potencial, y lamentablemente es injusto. Totalmente. Bueno, después si querés te paso ese contacto y les transmitís toda la fuerza que nos transmitís a nosotras también, ¿sabes? Bueno, Inés, un besito. Agradecemos mucho desde acá a toda la audiencia, a todos los compañeros, las compañeras, y bueno, gracias siempre por... No, gracias estar a vos. No, bueno, gracias a vos, Inés. Un abrazote. Bueno, gracias. Bueno, como siempre, predispuestas las compañeras, ¿no? A dar su palabra acá al programa, ¿no? Y sí, como yo le dije a ella, es injusto. Este CPI, te puedo comentar o hablar un poquito porque lo conozco, ¿no? Cómo fue la lucha de ellos para poder conseguir este CPI. Muchas de las mamás, como dijo Inés también, son mamás que vienen de la Villa 31, que en su momento querían hacer ahí el merendero, el CPI, el jardín, porque... estar ahí, viste, en retiro, y no lo dejaron, tanto el gobierno como estaba en ese gobierno de turno, tampoco dejaron, y es una lucha, logramos tanto luchar por hacer un CPI de la corriente clasista y combativa, y se logró que armemos un CPI, pero hasta ahora que no quieran cerrar, no, es injusto, claro. Ya no cerraron uno, no tenemos que dejar que nos cierren otro CPI. Claramente por eso tenemos que luchar, ¿no? Por este CPI y apoyarlo ante todo, porque, o sea, si ya de por sí, como bien contaba en una nota y también lo dijo ahora, ya son 5 CPI que están cerrando. O sea, más allá de que sea no de las SCC, sino sí, de otros lugares, pero son CPI que ayudan, a muchas familias, ¿sí? Cabe destacar, como decíamos, las familias tienen que trabajar, ya sean los dos padres o uno solo, pero trabajan. Entonces, estos CPIs ayudan un montón por la cantidad de horas que están. Imagínate, tienen salarios muy bajos, no son reconocidos. O sea, no, eso es lo que tiene, porque algunas de las que están ahí son maestras recibidas, son maestras de maternal. O sea que los nenitos de ahí empiezan desde que tienen 45 días hasta 3 años están las criaturas, claro, ahí. Y no. Ah, pero no son reconocidas en sí. No, y son maestras, tienen, bueno, el título. Igual, como lo dijo Inés, tendríamos que ir, ¿no? O sea, a ver este Futuros Libres, dijo, porque dice que lo está pasando peor. O sea, directamente cerraron sus puertas. Entonces tenemos que saber cómo sigue, ¿no?, la situación, porque los CPI están todos unidos, porque en sí están cumpliendo la misma función de ayudar a muchas familias. O sea, no es justo que estén cerrando sus puertas. La verdad que no es justo. No tenemos que dejar que nos cierren más CPIs. Bueno, justamente también había, ¿no?, en una de las donde estuvieron concentrados, había un cartel que me llamó la atención donde decía: "No precarice, ¿no?, la educación inicial y nuestros docentes. La importancia del desarrollo inicial para un mejor futuro. Por un salario digno para nuestros docentes", como bien lo destacábamos, porque están cobrando muy por debajo del salario básico, ¿no? Bueno, por más recursos para todos los CPI, porque también esto es que no reciben todos los materiales que por ahí a veces necesitan, ¿no? Los chicos por ahí necesitan colchonetas, algunos sabanitas porque se quedan a dormir. Bueno, si hablamos de lo que es el alimento, reciben también muy pocas raciones. O sea, claro, los están haciendo muy de menos. Sí, porque como estábamos contando, 45 días va una criatura ahí. Claro, y ahí necesitan la leche. Claro, es una leche importante. Claro, esa es la leche materna la que necesitan. Y la verdad, igual las sábanas, colchoncitos, porque los nenes tienen 45 días. No, pero, dormir. O sea, si esas, los nenes porque, hasta los 3 años, o sea, claro, se quedan a dormir, que, hacen siesta ellos. Ah, eso, hacen siesta. Como en un jardín normal, como de un jardín de la sala de 4 que va, ¿no?, en una escuela pública. Es la verdad que las maestras no puede ser que no son maestras. Y sí, pero no son reconocidas en sí. No. Claro, no, que es una lástima esto, ¿eh? Pero bueno, igual hay que seguir apoyando, y bueno, y en otro programa, sí, si podemos, vamos a estar presente y vamos a hablar, ¿no?, con esto con este CPI Futuros Libres. Bueno, entonces hacemos un pequeño cortecito y en un rato volvemos con más.
tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. ¿Cuál es la hora tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. La última mirada hacia atrás, saber el camino y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Estás escuchando Seguí a la Corriente. Bueno, volvimos nuevamente entonces. Bueno, nos encontramos casi en nuestro tercer bloque y tenemos un, a ver si podemos contactarla, ¿no? Porque tenemos una invitada que es Delphi. Hola. Quien nos va a contar sobre una campe. No sé si me están escuchando bien. ¿Me escuchás, Delphi? Hola, estamos en este momento con Delfina, que nos va a contar un poquito sobre la campe, ¿no, Delphi? Hola Angélica, hola chicas, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, primero pedirles... Ah, perdón, dime. No, decime vos, contanos. Que primero pedirles perdón que iba a ir y al final, bueno, terminamos haciendo por teléfono. Un poco igual mejor, porque ando con una tos que no quiero contagiar a nadie. Te digo. Ah, bueno. Ese es el salir en vivo, ¿viste? Esto es así. Bueno... contarles un poco de los campamentos, por eso me preguntaban, ¿no? Que vamos a estar haciendo este verano nuevamente, que son campamentos de estudiantes. Hay un campamento de estudiantes universitarios y terciarios y otro campamento de estudiantes secundarios,
que son organizados por agrupaciones estudiantiles, que son la CEPA, que es la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, que está en la universidad y en los terciarios, y el MUS, que es el Movimiento de Unidad Secundaria, que está en las escuelas secundarias. Ambas organizaciones que están a nivel nacional, digamos, que ya tienen muchos años y que venimos organizando este campamento hace mucho, con la idea de que sea un espacio de encuentro, de recreación y de vacaciones para miles de pibes y pibas que son estudiantes, que realmente se esfuerzan todo el año muchísimo para poder avanzar y concretar sus estudios, y que merecen esta posibilidad de encuentro y de vacaciones, y que organizándonos las podemos muchas veces concretar, y además nos habilita a conocer a estudiantes de todo el país, y bueno, poder charlar un poco de cómo es la realidad de cada provincia, de cada ciudad de nuestro país, y qué situaciones están pasando los estudiantes en cada lugar. Vendría así también como alguno de la juventud no puede viajar, ¿no? Es egresado por X motivo también, por el sueldo, o sea, por no tener la plata para pagarlo, ¿no? Tanto la primaria como la secundaria. Esto sería como también, ¿no? Festejar eso. Claro, la posibilidad de poder viajar para muchos en esta situación, donde hay una crisis muy grande, y también siendo estudiantes, que no es que contamos con trabajos o por lo menos con trabajos muy estables, la posibilidad de viajar juntos también es una posibilidad de concretar a nivel económico viajar. Desde ya que organizamos estos campamentos hace mucho tiempo, entonces hay una logística que trata de poder tener un presupuesto acorde y tratar de abaratar los gastos lo más posible. Estamos pidiendo donaciones, bonos por todos lados, y además el hecho de viajar juntos nos posibilita poder organizarnos y hacer actividades para juntar plata, porque la idea es que nadie se quede afuera, así como hicimos para para el Encuentro Plurinacional de Mujeres que fue hace un tiempo y que ustedes también estuvieron cubriendo ahí y vieron lo que fue, ¿no? Organizarse para que todas y todes puedan ir. Bueno, esto es un poco similar, la idea es que todos y todas y todes puedan protagonizar tanto los campamentos como la preparación para el campamento y juntar plata para que todos podamos ir. Y que no sea algo de que, bueno, si no me alcanza, no viajar. Delfi, escúchame, ¿este año dónde se realiza el campamento? Los campamentos se hacen, nos vamos a la costa atlántica este año, así que nos preparamos para la playa, sombrillita, malla, abrigo, por supuesto, porque a la noche hace frío, pero nos preparamos para estar ahí jugando a la pelota y metiéndonos al mar en la playa. Nos vamos a Orense, el campamento de la CEPA es en Orense, el de universidad, y el campamento de estudiantes secundarios es en Arenas Verdes. Ambas son playas y campings muy tranquilos, que están cerca de la localidad de Necochea. Así que bueno, también para contarles a las familias, a los padres los chicos, las chicas interesadas, estos camping que buscamos tienen todas las comodidades acordes, digamos, a la necesidad de cubrir los grupos que llevamos. En todos organizamos la seguridad para que todos puedan estar cómodos. En el campamento de estudiantes secundarios siempre hay coordinadores y adultos responsables que están ahí acompañando a los pibis, y siempre priorizamos que entre todos se puedan repartir las tareas para sostener un camping seguro, un camping donde nos podamos divertir de manera sana. Entonces, también contarles a las familias de los estudiantes interesados que se puedan quedar tranquilos, que realmente se la pasa muy bien. Los chicos vuelven muy contentos porque es algo muy necesario este tipo de encuentros, y además son seguros y lindos. Delfi, si los que se quieran comunicar para ir al campamento, ¿dónde pueden hacerlo? Bien, por un lado dejo el Instagram de la CEPA UBA, que es para todos aquellos que estén en la universidad, no solo en la UBA, pero que estén en la universidad,
que estén en nuestra ciudad, digamos la ciudad de Buenos Aires, o estén en algún terciario de la Universidad de Buenos Aires, que es cepa.uva, ¿sí? Ese es el Instagram de la UBA, y por otro lado dejo el Instagram del MUS, que es arroba MUS capital y en bajo centro, para los chicos que estén en escuelas secundarias de la capital. Y bueno, paso mi número también, si cualquier cosita me hablan, que es 11-21-70-0976. Lo repito, 11-21-70-0976. Y bueno, también las compañeras de la CCC, las delegadas, están enteradas de los campamentos, así que pueden hablar también con sus coordinadoras, con su grupo, que seguramente les haya llegado algún flyer, alguna novedad, alguna noticia. Contanos, Delfi, de qué edad irían al campamento y hasta qué edad más o menos. Por ahí algunas compañeras, viste, si quieren animar y mandarlo a los chicos, ¿no? Al campamento. Sí, más o menos las edades son para el campamento de secundarios, en edad escolar de secundario, que es entre 12, 13 a 18, 19, 20. Entendemos que bueno, que la pandemia también ha hecho que algunos compas todavía estén haciendo el secundario, o aquellos que hacen secundarios técnicos a veces ya tienen 18, 19, 20 y están dentro del margen del campamento de estudiantes secundarios. Lo principal, digamos, es para más jóvenes y que estén haciendo la escuela secundaria. Y para el campamento de la universidad es a partir de los 18, que ya están en la universidad, que ya están en terciarios, que tengan ganas de viajar y conocer. Bueno, Delfi, contanos otra vez los días que son el campamento, así por ahí no dijimos antes. Sí, cómo no lo dijimos. Nos vamos ya, así que medio como que hay que ir preparando el bolso, hay que ir preparando las carpas, todo. Del 5 al 11 de enero. Ya estamos ahí. Del 5 al 11 de enero, ya estamos ahí. Son 6 días, vamos a salir el miércoles 4, o sea que prepárense para salir el 4 a la noche. Yo diría que el 4 se lo reserven para preparar todas las cosas y llegar a tiempo al punto de salida. Y bueno, allá a la playa vamos a estar llegando el 5 a la mañana para ya instalar todas las carpas y bueno, pasar ahí una linda semanita. Y estamos volviendo el 11 a la mañana, así que acá llegaremos a la tarde, tardecita. Vamos a ver si mandamos a una nosotros también, como vos ya te enteraste, ¿no? Así que vamos a tratar de convencerla, a ver si va. Hay que convencerla, no sé si anda ahí. Si anda. Tiene preguntas. Sí, no. ¿Puedo contar también? No vino hoy, está complicada con otros temas, así que hoy no vino, así que por privado, llamala y preguntale. Vamos a tratar de convencerla. Pasale la entrevista. No, por último, contarles un poco las actividades que hay en el campamento, que eso también me parece lindo para animarles a venir. Bueno, siempre se hacen torneos de distintos deportes que se van organizando ahí en el mismo campamento con quienes quieran participar y jugar, de vóley, de fútbol. En el de secundarios a veces se hacen competencias de freestyle. En el de universidad y terciario se suelen hacer sketch muy divertidos. Hay charlas de intereses varios. Ha habido de ambiente, ha habido de deuda externa, ha habido de feminismo, que bueno, se puede participar si tienen ganas, pero la verdad es que se lleva gente que a dar esas charlas que son profesionales, especialistas que vienen laburando con la temática y los chicos participan, son muy interesantes. Y después hay fiestas, hay peñas, hay fogones, nos ponemos a cantar y bueno, todo el espacio y tiempo libre que queda justamente para conocerse con los estudiantes de otros lugares del país. Dale, Delfi, bueno. Más o menos ese tipo de actividades hay para que sepan y bueno, siempre claro, hay sorpresas. Claro, después nos contá cómo fue cuando vuelvas, nos contataría, estás invitada a que nos conté cómo fue el campamento, ¿no? Cómo no, seguramente haya más chicos que van a venir entusiasmados, así que capaz podemos hacer una entrevista a varios. Dale, Delfi. Igual a las compañeras que están escuchando, va Delfi como coordinadora, y la conocen las compañeras, y Rulo también va, así que les recomiendo que manden a los chicos. Rulo no sé si viene. Ah, no viene, bueno, está. Me parece que no viene.
Ah, pero hasta la semana pasada iba. ¿Te acordás que hasta la semana pasada iba? Se bajó. Porque hay... después también va a haber otros campamentos que está coordinando Rul. Ah. Pero eso que nos cuente... Ese ya es cosa de él. Bueno, gracias Delfi por tu comunicación y como te repito, como te dije al principio, pues estás bienvenida al programa. Contanos cómo fue el campamento. Uy, se cortó. Bueno, sí, te escuchamos. Ahí está. Bueno, gracias a ustedes, gracias por cubrir este anuncio de los campamentos y bueno, cuando volvamos seguimos charlando y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Delfi. Que sé que anduvieron ahí festejando. Sí. 6 años. Gracias, muchísimas gracias, Delfi. Hasta luego. Bueno, esa fue una comunicación con Delfina Vivas que nos contó un poquito sobre los campamentos que realizan todos los años, ¿no? Este es distinto porque es vamos a la playa, vamos, dígame. Aparte, lo bueno que tiene, ¿no? Cuando organizan estas salidas, que lo hacen siempre los jóvenes de secundaria, ¿no? Digo, todo lo que hacen en colecta para colaborar es para ayudar a los chicos que no pueden llegar a pagar ese viaje, porque no a todos le alcanza, pero tienen como una idea principal que es que nadie se quede afuera, ¿no? Sí, buscar la forma de que todos puedan ir. Y eso está muy bueno. Sí, la verdad. Bueno, chicas, sí, ¿no? Justo nombró lo de la fiesta que estuvimos festejando el viernes, ¿no? La fiesta de la radio que cumplimos los 6 años. Como, un festejo grandísimo, ya no. Todo re lindo. Sí, a pesar de cómo estamos, pero también tenemos que ponerle un poquito de alegría, ¿no? Sí, porque... aparte de un poquito de todo, se hizo algo muy lindo. La verdad que estuvo muy bueno. Yo me divertí, la pasé bien, así que re contenta. Como bien decía, estaban invitados también los niños para que puedan participar y estar, ¿no? Pero creo que la noche fue especial para nosotras. Sin chicos. Sin chicos. Sin chicos, dejamos a todos los chicos... Por esta vez. Por esta vez. No, la verdad que sí, estuvo muy emocionante. Aparte, el baile de tango, ¿no? Eso que estuvieron mostrando estuvo muy lindo. Claro, muy todo eso que pasaron ahí en el festejo de los 6 años de Radio Viral, eso se hace acá, en el Centro Cultural que está acá en Montevideo, así que hay un clase de tango que los que quieran pueden venir a participar, que son los domingos de 7 a 8, 9 de la noche, y después también hay música que pueden venir y ver, también participar. Está buenísimo, ¿no? Todos son los que se hacen acá en el Centro Cultural. Consulta. ¿Quién organizó la fiesta? ¿Alguien sabe? No. Puede ser nuestra... Todos, me parece, ¿no? Lili Ortega creo que fue la que organizó todo el evento, así que salió buenísimo. Felicitaciones para Lili. Para todos, porque para salió felicitarla y nombrar anticipada, ¿no? Sí. Porque ella siempre está presente ante todo para nosotros. Para todos los programas de la radio. Sí, el reconocimiento que dieron a todos los programas, ¿no? Buenísimo. Así es. Bueno, igual nos pueden ver en las redes, en Facebook nos pueden ver. Ahí tenemos la mención y bueno, y ahí también van a ver algunos videitos, fotos del festejo. Bueno, entonces chicas, la verdad que hermoso compartir un programa con ustedes y bueno, será hasta la próxima entonces. Sí, quería decir lo último, que es lo del picnic que se festeja, que se va el domingo, ¿no? Que los compañeros siempre lo hacen todos los años. Parque Iraola, ¿puede ser? Sí. Bueno, que es este domingo, así que los compañeros que todavía no se sumaron se pueden sumar. Hablen con las chicas de su grupo, con las coordinadoras, y bueno, esperemos que vayan muchas y a tratar de estar ahí, ¿no? Acompañando. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo de mi parte es el último programa que hago de este año, así que compañera, que tengan una feliz Navidad a todas las que me están escuchando, ojalá que... Y un buen inicio de año, ¿no? Que el año que viene sea mejor que este y espero que podamos salir adelante, ¿no? Y como digo siempre, a luchar en la calle, a seguir pidiendo por tierra, techo y trabajo, por la emergencia de violencia contra las mujeres. Así que, compañera, la veo el año que viene, si Dios quiere. Muy bien, María Angélica. Bueno, nos vamos yendo, Miri. Así es. Bueno, nos despedimos entonces. Besitos para todos. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Que los cumpla.